bienvenida a un programa más de Los Locos del Deporte, edición 144. Así es, 144 programas ya al aire. No sin antes agradecer a todas las, pues a todos nuestros amigos, a todos nuestros fanáticos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y hoy estamos de lujo porque tenemos dos bellezas de aquí del ámbito deportivo. A lo mejor una de ellas no la conocen, a la otra sí. Es una persona, el primo Hugo Mendiola Marrufo y Hugo Mendiola. Las dos bellezas de aquí de la red, de ambos laredos. No se crean, no se crean. Vamos a la bienvenida. Primeramente a la invitada, y pues es muy difícil presentarme por una importante, pero sin embargo ahorita estamos de honor porque si quieren echarle o quejarse de los uniformes de los Tecos, ahorita es el momento, vamos a estar aquí en foro abierto para que le echen todo lo que quieran, se quejen de que los uniformes, de que no trae Laredo, que quién sabe qué, pues para que digan de una vez y aquí se los vamos a pasar todos esos mensajitos, no te creas. Daniel Ramírez, muchas gracias. Hola. Por la oportunidad. No, ya se va, pues ya me voy. Ya la asustaste de que van a echarle. Así es, Dania, muchas gracias. Hola. Por darnos la oportunidad de conocer un poquito de el detrás de una mujer empoderada, tiene un papel importante en el desarrollo de la marca de Tecolotes, y vaya que vamos a estar hablando de su carrera, vamos a estar hablando un poquito de... Míos, pero están bien. Vamos a hablar un poquito de la carrera, vamos a hablar un poquito de pues, lo que es la imagen de Tecolotes, y pues no sin antes darle la bienvenida a la chica, a la odiosa, a la más querida de ambos laredos, a Roxana Cantú. Sí, ya me extrañabas, Hugo, ya querías que estuviera aquí. ¿Quién es? Ay, ya se olvidaron de mí. Bueno, pues aquí nuevamente con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bien gustosa de estar un día antes de que los Tecolotes regresen a esta grandiosa casa que es el Parque La Junta. Y más que nada aquí con la presencia de ella, de que nos enseñe las nuevas jerseys. Que ya las vieron mucha gente y que mucha gente les gustó y las quieren adquirir, ya quieren comprarlas. Ajá. Y obviamente le damos la bienvenida al lado bueno, al lado serio de este programa, pues aunque ya me está entrando al aro ya después de un año con nosotros al aire, el profe Hugo Mendiola. Ya me descarrilé, ya, totalmente. ¿Qué tal, amigos aficionados a los deportes? Me da gusto saludarles a todos y a cada uno de ustedes. Bienvenidos aquí a Los Locos del Deporte. Una disculpa únicamente... por cuestiones técnicas no pudimos entrar. Están ahorita aquí en el Parque de Béisbol La Junta. Este Parque de Béisbol La Junta desde 1955, construido exclusivamente para el torneo estatal de béisbol en aquella ocasión. Después en el 57 cambia a ser un parque de béisbol profesional. En el 58 y 59 Tecolotes de Nuevo Laredo celebra sus juegos aquí y regresa hasta 1976. Desaparece en el 2003. Y desde el 2019 están aquí nuevamente en la casa del Tecolote. Y bueno, pues estamos aquí en esta casa de los Tecolotes, la Junta, donde se están ultimando los preparativos para el día de mañana, la gran inauguración de esta temporada de béisbol de la Liga Mexicana. Uh-huh. Así es. Pues bueno, Tania, es un placer, como te lo decía, aceptaste la invitación, estábamos detrás de ella, ni siquiera nos contestaba los mensajes, no te creas. Tania, explícanos un poquito cómo te sientes, no eres originaria de Nuevo Laredo, pero ya casi te he visto siempre presente en los juegos. En todos los juegos, Tania Ramírez está siempre ahí presente. En todos lados. Como una tecolota que debe ser. Así me dicen mis amigos, como tecolota, y yo. ¿De dónde eres originaria? De Veracruz. De Veracruz. ¿Cuánto tiempo tienes aquí desde que está Tecolotes? Sí, desde el 2018 estoy de este lado. Que antes estaba también en Veracruz. Con el Águila. ¿Te tocó el campeonato con ellos? Ese año entré, sí. Justo es 10 años, cumplimos este año. Así es. Caray, entonces tú campeonaste, le trajiste buena suerte al Águila de Veracruz. Sí, falta aquí esta suerte de acá, ¿no? Ojalá. Claro que sí, ojalá, así va a ser. Ojalá esta temporada pues, nos des esa suerte, después de 10 años de estar en esta organización, pues nos den la buena fortuna de poder... Una pregunta. Coronarnos. Gastronómica. ¿Gastronomía Veracruz o gastronomía de Laredo? No, pues... No hay ni punto de comparación, perdónenme. Bueno, Veracruz es... Una gastronomía excelente. Sí. ¿Tienes hambre, ¿no? Sí. No tenemos hambre. Si no te van a dar. Vamos también aquí con los bellezos, ¿no? Pues sí. Por eso no lo compartí hoy. Sí, me di cuenta. Rápidamente, conocer un poquito de tu carrera, porque tienes un papel importante para el desarrollo de la marca, porque captar la esencia de los colores
no nada más es hacer un diseño, o sea, hay un soporte detrás de un estudio de mercadotecnia que, pues, qué significa cada color, la combinación, porque a veces las combinaciones no son las adecuadas porque puedan en un momento ser contraproducente para, pues, el aficionado. En este caso, pierde ese amor. Ahorita fueron muy criticados los jerseys cuando ahorita en esta temporada, porque ninguna dice Laredo, ninguna se identifica, todos dicen Tecos. Y en las temporadas anteriores estábamos jodiendo de que queríamos que dijera Tecos porque se identificaba con la imagen de la ciudad. Ahora le ponen el Tecos, ahora, ¿por qué no dicen Tecos? ¿Por qué no? ¿Y por qué no es azul bajito? ¿Y por qué no? Exactamente. Entonces, sí. A mí en lo personal, me vas a decir lo contrario, o a lo mejor me vas a apoyar, Rox. Estas son las jerseys que más me han gustado a través de los de esta nueva generación, de este nuevo equipo. La que más me ha gustado son estas cuatro. Si me ponen entre las 12 jerseys más todos los eventos especiales que se han tenido, yo me quedo con la... Estas últimas cosas. Con la bechecita. ¿Y las enseñamos ya? Pues ahorita las enseñamos. Sí, pues sí, a ver, okay. ¿Qué opinan ustedes? Coméntenos qué opinan de las jerseys. Hubo mucha interacción con... Me imagino que a ti también te han haber hablado tus amigos. ¿Cómo se inició esto de la... Primeramente, la idea del... ¿Te conoces? ¿Qué fue lo primero que te dijeron? Nos vamos para Laredo, de Veracruz, sí. Águila, ¿qué onda? ¿Cómo pues fue primero fin? Fue la parte de, oye, hay que hacer un logo de Tecolotes. Y es como, pues, ¿quiénes son los Tecolotes, no? O sea, ¿en dónde están? Entonces ya uno empieza a buscar como, primero la historia de lo que ha existido, qué se ha usado. Y yo soy mucho de buscar referencias. O sea, busco cómo me gustaría verme. Entonces... Busco en grandes ligas, qué es lo que están haciendo, los estudio, son escudos, o son monogramas, o son colores, son ya no se usan tanto animalitos, ya no se usa tanto como, todo es más como bonita, más recto. Entonces, de ahí es donde yo como que empiezo a jugar con eso, ¿no? Ajá. Porque sí, básicamente no, en ninguno de los artículos aparece ninguna mascotita, ningún tecolote, ¿es cierto? Todavía no. No, bueno, todavía no, pero obviamente antes se usaba pues el clásico tecolote en todos los de diferentes tipos de logos, y ahora la tipografía pues es estrictamente tecolotes, un poquito más sobrio, más serio, y pues sin duda se ha identificado mucho la gente, las nuevas generaciones, con ese nuevo sentido de las nuevas jerseys. Sí. Pero el desarrollo del logo, y aparte del 2 Laredos, el 2L... Costó trabajo, porque sí, al principio hubo mucho rechazo del 2L. Sí hubo bastante... No lo traemos. No. Yo traigo el de los... ¿Tú lo traes? Yo lo traigo. Sí hubo bastante rechazo porque la gente quería el tecolote. Entonces sí hubo bastante trabajo como... Pues, que igual le agarraran como suyo ese logotipo. Es que sí, bueno, aquí no se aprecia el logo, pero trae la bandera mexicana, trae los colores mexicanos en la parte de lo que es la L. Yo recuerdo, el primero fue el 2L con la tipografía como cursiva. Dije, ay, caray. Es que ese fue un borrador. Ah, ok. Fue un borrador que desafortunadamente hicieron playeras, pero iba por allá. De hecho, te soy sincera, cuando sacó ese logo yo sí me quedé así como que sí tardé en aceptarlo. O sea, yo soy amante de las gorras y yo decía, híjole, no. Y yo primero me compraba el de los Tecos, que es la que traigo ahorita, que decía Tecos, estaba más acostumbrada a eso. Ya después le fui agarrando el gustito por el logo y ya me empecé a comprar gorras con ese logo. Pero te soy sincera, o sea, yo al principio sí me quedé así como... Un ejemplo, entonces. Sí, claro. Ahora, ¿de dónde nace la inspiración, Tania? O sea, tú eres diseñadora gráfica, te mandan para acá, empiezas a investigar de dónde nace tu familia, experiencia, qué es lo que ves. Pues, ¿te gusta el béisbol para empezar? ¿Te gusta? Me terminó gustando. ¿Te gusta? O sea, ¿no te gustó? Yo no sabía nada de béisbol, no sabía... Una amiga que se viene a separar en el palco acá por primera para ver... es que se equivoca. La mejor palco para una dama, para ver la mejor visibilidad del campo, ¿cuál es? ¿Lado izquierdo o lado derecho? Bueno, por los dugouts de los caballeros, ¿o qué? No, pues. ¿Por dónde calientan? ¿Por qué? ¿Por qué agarras de este lado? ¿Por qué por este lado? Ah, porque ya lo he dicho, ahí ves todo el juego, el panorama de todo el juego. Nada más a los primera, unos. Segunda, no, o sea, todo, yo casi estoy atrás de home, ahí veo todo. Bueno, ok.
No, a mí me lo platicó otra persona. Espérame, pero fíjate cómo lo dije. Todo. O sea, todo, todo el juego. Enferma como ella sola. Ya ven, tienes uno de los. Es que está bueno, está bueno el juego. Ahí está. Sí, está bueno el juego. ¿No? Sí. Es lo que también digo, eso vende. Eso vende. Otro ejemplo. Eso es cierto. Deberíamos de poner la inspiración del uniforme del año que entra va a estar en el bolsillo. Es lo que iba a decir. Un pantalón. Así como con las señoritas que le ponen bebé aquí, imagínate, sí. Tecos. Sí, no, sí. Imagínate. ¿Cómo es que te gusta mucho para allá, güey? No salió. Ah, bueno, imagínese, como la señorita dice bebé aquí, que le pongan tecos, pues sería. Va a vender mucho. Pero volviendo a lo que representa, bueno, por cierto, tenemos saludos aquí de nuestras redes sociales. Gracias a Juan Guzmán por los comentarios. Sergio García, señor, saludos. A Beto Huevo Hernández, Bernal Isabel. Dice Silvio, no quiero decir, a lo mejor no vaya a hacer un albur. Silvio Ramírez, sí, sí. Saludos, paisana. Tania, ánimo. Misael González, muchas gracias. Mari Carmen Sánchez, Rafael Flores, César Solís, Jorge III, dice Rafael Flores Rodríguez, la blanca es la más bonita. Estoy de acuerdo. Pues la crema, es color crema. Es que no es blanca. Vamos a presentarlas ya, ¿no? Sí, sí, mira, sí. Este es color como cremita. Todo, ¿es color crema? Y fíjate, yo pensé que sí era blanca, pero ya viéndolo físicamente, sí es como un color cremita. Mañana. Sí, mañana. ¿Dónde lo viste, Blanca? Si en las redes sociales se ve totalmente que es igual crema. No, de hecho, mucha gente dice. No, el pantalón de Venez crema. Es que cuando pusieron en la. Sí, en, nada más así, pero. Es que no tienes Instagram, por sí, eso. En Instagram ahí pusieron no las. No me dejan. ¿Tú también? Pues. Tampoco. A mí lo particular. Esta. Es la no, sí, es esta. O la siguiente es esta. Azul sí. Esa se vio, sí. Ayer la usaron. Sí. Y se veía muy bonita en los uniformes. Ayer estuve viendo el juego por televisión y se veía muy bonita, muy elegante. Quedaría con esta gorra excelente, ¿no? Exacto, exacto. Está muy, muy bonita. Esa es lo que creo que está lindo, representa, ¿no? Los colores más del equipo en la historia y todo eso. Más sin embargo, esta me sigue seduciendo. Sí, esta sí, es que la lindo. Que planeábamos hace un año. Hace un año planeábamos hacer y no encontramos la tela para poderle hacer a esta. Y no vamos a hacer la idea de lo que traíamos porque no la vuelan y la piratean y todo. Tania, entonces tú, ¿en qué te inspiraste en los colores? ¿Tú tuviste colores? Sí. Y un poquito todos. Ajá. Por ejemplo, sí, de Don Pepe me dijo, a ver, vamos a probar un color cremita. Y yo, entonces sí. ¿Don Pepe fue bueno para eso? Mira. Don Pepe, sí, mira. Sí, claro, sí. Para mí era blanca. Y las letras rojas, Tecos ya tuvo un jersey blanco con letras rojas. Sí. No sé si se acuerdan, pero sí, existía ya alguna vez. De hecho, creo que yo tengo una. Sí, de color en el antes sí, de que se fueran en el 2010 serían blanco con tecolotes rojas con los ribetes de colotes total, sí, tecolotes en manuscrita, exactamente, sí. Sí, es cierto. Sí. Entonces por ahí jalé también una idea como que mira, me gusta este colorcito como rojito, ¿no? El año pasado fue igual pero azul. Ajá. Sí. Entonces este rojo también está bastante lindo. No, está resalta muchísimo. Está de primera. Va a marcar una pauta, sí. Y ojalá nos dé la suerte para campeonar. Sí. Esta sería fenomenal. Imagínate ser concretamente un campeonato con esta jersey y jugar la final. ¿Esto ya está a la venta? Mañana va a estar a la venta a partir de las 6 de la tarde que se abren las puertas. Ya van a estar disponibles. Aquí en el carrito que ya está. Oye, por cierto. En la Tecotraila de aquí enfrente. Ahora. Fíjate, es bien importante, la tela, el tipo de tela, aquí es un calor de mayo, junio, julio, agosto, en Fahrenheit nos alcanzamos 110 grados. Ella estaba presente, me consta, durante temporada de verano, ha estado aquí. Entonces, el tipo de tela, ¿quién la escoge? ¿El jugador? No, el proveedor, son los temas. Sí, pero ustedes le piden al proveedor cierto tipo de ligera, calidad. Ligera para que soportar estos, tanto para los jugadores como para nosotros también, porque uno se quiere gustar los jerseys y
sudando sí, aquí. Sí, sí, sí. Sí está. Ahora, cañón. ¿Los jugadores lo han aceptado? ¿Cómo lo han aceptado? Sí, claro. ¿Los juegos, o? No, les ha gustado mucho. Nos okay. ha gustado. Está muy hecho, linda. Con ese inauguraron, ¿no? Sí, sí. Con ese sí. De hecho, los apoyando un poquito el comentario de eso, tuvimos una cierta plática hace como 4 o 5 años con los... venían por los... directivos de las ligas mayores al estado de Texas y decían por qué no comprábamos el jersey oficial, que era más barato que el jersey que usaban ellos durante el sprint training. El sprint training se vendía demasiado la jersey por esa razón, porque era más ligero. Más ligero. No era parche sublimado, eran el Ecoflex que le llaman, no sé cómo le llaman este tipo de material que es planchado, uh-huh. y eso era lo que usaban los Yankees. Y básicamente aquí el consumidor quería el logo bordado porque creía que era más caro. Sí. Y no. Bueno, es que es el mejor equipo. Cuando tengas 27 copas, 27 campeonatos podemos hablar. No okay. tanto, quédese con los Orioles. Otra que les gustó mucho es, dice, me encanta la roja, dice Mari Carmen Sánchez. No, sí, es que las cuatro. Las cuatro, las tan, la roja rayada, también está muy linda. La roja, los detalles que tiene la tela, que trae el logo de los Tecolotes, que dice Tecolotes Dos Laredos, está... Eso, estaba viendo sí. que yo las compartí y mucha gente me empezó a decir eso. O sea, que... Bueno, lo que pasa es que las que compartimos el día que las presentó Niuela, no se ve, tan presentada, tan profesional como esa. Una camisa ordinaria y no llama la atención. Ya cuando la maquillas con todos los patrocinadores, como que eso le da... Sí. Porque, por cierto, las ligas mayores, ¿qué te parece? Ya van a tener patrocinadores en 2023. Me acordé de aquella película. Movistar con San Diego. Pagó, sí, con San Diego pagó millones de dólares. ¿Movistar? Por, sí. Motorola. De aquella película de ¿cómo se llamaba? La bola caliente, aquella del loco que lanzaba medio... duro con bola caliente, ¿cuál será? Se llamaba aquella película que pues de repente los indios de Cleveland, ah no, ya no son indios. Ah, okay, Major League, ¿no? Major League, la película con Charlie Sheen. Bueno, ahí no, de repente dice, bueno, pues vamos a barrer todo y parecía directorio telefónico. Exactamente. Pues sin duda están súper bellas las jerseys, han causado mucho revuelo como toda jersey nueva, mas sin embargo yo, a diferencia de los años pasados, con este veo una mejor aceptación, uh-huh. a pesar, como siempre, haber comentarios negativos, que no, que parece que está sucia, que parece que está, uh-huh. ¿Cómo se llama? Cuando están muy usadas, ¿cómo le llaman? De segunda mano. Está en la sesión de fotos con los jugadores que se ponían todo el pantalón, el cinturón. El pantalón tiene aquí un color rojo, lo de abajo también es rojo, se ve súper lindo. Esta no, sea, no la han... No, mañana seguramente hablamos con esa. Pues, entonces hay que venir. Se ve muy lindo. Van a andar de gala mañana. Sin duda está hermosa la jersey. Felicidades por los diseños. Gracias. ¿Quiénes participan en la edición? Aparte de Don Pepe, ¿quiénes más participan en la edición? Porque me imagino tú les presentas unos bosquejos, 10 modelos diferentes. Y algunos. O sea, de cajón es la blanca, la azul, roja y esta, la gris. Esa. Fue el nuevo modelo, el nuevo color. Mucho esa, ¿no? A mí me gustó esa por lo diferente. Sí. Por lo rayado. Sí. Gustó mucho también esta. Sí, va a ser el pantalón gris. Siempre a mí me gustó mucho la de la primera temporada que era rayada, pero claro. no gustaba porque ver el pantalón blanco y pues se hubiera visto más elegante con todas las rayas. Este ya lo usaron, ¿verdad? No, han usado la roja, la azul y la otra azul, la negra. La negra. Evento especial de un patrocinador. Más sin embargo, están todas, ni a cuál están. Mi favorita es esta. ¿De plano? Sí. Ni siquiera. Después va la roja. Dejen ahí su top 3. Dejen ahí su top 3. Por polémica, porque aquí, mira, dice. Sí, mira, aquí dice. Mari Carmen Sánchez, saludos para Tania, la mejor diseñadora. Claro que es sí. Es mi mamá. Saludos hasta. ¿Dónde está tu mamá? En Veracruz. Se porta bien. Toda mi familia está en Veracruz. Fíjate, otra cosa más difícil de estar fuera de casa, qué aventurada.
No le he visto con ningún gringo, siempre le estoy venadeando a ver si se está portando bien. Desafortunada. Que te mandamos para allá. Dice Vladimir Alejandro, es como un color hueso. Sí, es correcto, es como color hueso. Dice Stephanie Ramírez, saludos desde Piedras Negras, Veracruz. Caray, hay Piedras Negras. Sí, existe. ¿Piedras Negras, Veracruz? Sí, sí. Desconocido. Pertenece a Tlalixcoyan, Veracruz. ¿Qué? ¿Está? A Tlalixcoyan. Igual un municipio que está como una hora de Veracruz. De Veracruz. Mira. Wow, no, hasta ahorita voy conociendo. No más conozco Córdoba. Dice Stephanie Ramírez, están padrísimas todas. Ramiro Olivares, González, gracias. Gerardo Ledesma, el tremendo. Chico Ledesma, saludos. May Ramírez, ¿a qué horas es la rifa? ¿Cuál rifa? ¿Me van a rifarla? Míralo. Este es ese, a lo mejor no, ya me la llevo, ¿no? Dice César Castillo, gracias. René Trejo, saludos. ¿A qué hora se empieza la venta de boletos? Ya está por el sistema. Sí. Ya está. ¿Pero en la taquilla? Sí hay. Mañana a partir de las 12. Okay. Creo que solo hay general. Nada más. Todo que adentro ya está. O sea, ¿allá lleno. Las gradas? Sí. Nada más queda allá las gradas. De derecha e izquierda. Sí. Ok, aquí ya todo esto está. A partir ocupado. De las 12 del día. Dice, sí. Saludos a. Dice, ya tienen los precios de las camisolas y saludos para todos. René Rodríguez. Me imagino que es de los roperos. Sí, ¿será de los roperos? Sí. Este. Mañana están a la venta. Los precios ya no se saben. No, yo no me lo sé, pero. Okay. Lamentablemente ella los diseña, ella los hace, pero no los vende. Así que, bueno. Pedro Trejo Juárez, gracias. Mari Carmen Sánchez, Ángel Rodríguez, Mike Ramírez, René Trejo, las rijas, la gris está con madre. Sí, René, sí, ¿es cierto? Sí. Ángel Rodríguez, rayada y roja son las mejores. Oye, sí. hay como hay que. Hay variedad de gusto, se rompe el género. Tachi Morales, Tania es una gran profesional. Sin duda. Siempre aquí lo demuestra, aquí lo está demostrando, de veras, Tania. De veras. Ya se apuntó uno aquí, Tania, dice, Vladimir Alejandro, levanto la mano, yo soy gringo. Ahí te vamos a checar tu perfil. Al rato checo. Oye, si puedes enviar tus documentos y tu... currículum, por favor. Currículum, y aparte el estado financiero, estaría mucho mejor. Y todo más aparte, o sea, que sí, compruebe que es gringo, te creas. Sí, que puedas, seas elegible, que no que sea... panchurries o algo. Dice Juan Alba, el primo, saludos, padre, muy padres todas las jerseys, saludos. Rafael Flores, salí daltónico. Bueno, al color hueso es la más bonita, sin duda. Sí. Otra vez Vladimir Alejandro, oye, ¿lo conoces a Vladimir Alejandro? Dice, saludos, no. Tania, y pone corazoncitos. Chécalo creo bien. Que no lo conozco, pero chécalo hola. Bueno, a ver, un café. Dice Enrique Ramírez, mañana, ¿a qué horas empieza todo? Se abre a las 6 de la tarde y a las 6:50 empieza la ceremonia. Ok, va a haber Vic por ahí que andaban haciendo algún evento, alguna sí, algún sí. Después van a haber fuegos artificiales terminando el juego. Oye, que por cierto, ahorita a lo mejor no lo vieron en las redes sociales, esto no tiene nada que ver con política ni mucho menos, es muy pues muy rescatable y muy muy bueno para observar. Ahorita anduvo aquí la presidenta municipal fuera de, o sea, revisando y supervisando los últimos detalles. Muy bueno, lo que quiere decir que está comprometida con el proyecto de Tecolotes. Uh-huh. A mí me pareció que no hubiera, o sea, vimos a una persona, una señorita, una persona en el campo, y era la presidenta municipal. O sea, me llamó mucho la atención porque no vi media para que hubiera una oportunidad donde así ella es. Se pueda demostrar y decir, ah, no, aquí los Tecolotes, bla, bla, bla. No, entonces bien por la presidenta municipal. Ultimando está... los últimos, o sea, los detalles de la apertura de mañana, sí se ha visto que ha estado muy comprometida con todo esto y viendo que todo esté en perfectas condiciones el estadio, pues para que todos los nuevolaredenses disfrutemos de este gran deporte, ¿no? Otra mujer empoderada en el deporte, sin duda. Aquí tenemos dos mujeres empoderadas, una obviamente diseñadora, repito, muy especial. El papel que tienes, porque no nomás desarrolla los uniformes, o sea, campañas publicitarias, eventos, todos los regalitos o cosas que son las dinámicas, obviamente cuentas con un poco de presupuesto, porque aquí no hay, no, los que patrocinamos en algún momento no invertimos cantidades multimillonarias como puede ser en Monterrey, porque a veces nos comparan, es que fuimos al Sultán, ya fuimos a Cereros y
Oye, pues no nos podemos comparar porque para empezar los patrocinadores que están aquí, pues no somos de mucho peso, pero uh-huh. ponemos un granito de arena para poder tener esa interacción con los fanáticos. Mas sin embargo, uh-huh. sacan adelante el barco ustedes con esas promociones. Sí. La gente interactúa con todos, pelea esa camiseta, esa pelotita, ese llavero, y lo guardamos con mucho celo. Sí, sí, cada vez. Todos los patrocinadores, la verdad es que sí están muy comprometidos con nosotros. Siempre estamos también como que, oye, el vaso, oye, el póster, autógrafos, que día del niño, tenemos día del tico, tenemos día del monkey, tenemos un montón de cosas preparadas. Va a estar divertido, va a estar movido esta temporada. Va a estar más movido. Sí. ¿Regresa sí. el monkey? Sí, claro, sí. Mañana. Ya tenemos toda la familia tica, tico, tica y... todos sus Junior, amigos. Junior. Un vecino. ¿Qué podemos esperar de las dinámicas de Tecolotes? O sea, ¿qué? Avánzanos un poquito, va a haber, aparte, jerseys de eventos especiales, 4 de julio, etcétera, etcétera. Avánzanos un poquito. Sí, es que se puede. También ahora pues vamos a eso. No sé si se acuerdan que en 2019 tuvimos el cumple de Tico y trajimos a muchos invitados, sí. entonces Ajá. está planeando algo así. Queremos hacer el versus en Laredo, Texas, el Día del Monkey. Okay. Entonces va a estar padre. Tenemos el Día del Niño, que es ahora el 30, no, primero creo que de mayo queda. El 30 de mayo. ¿Que jugamos aquí en casa? Sí. Sí. El domingo. El sábado. Es que creo que el domingo jugamos aquí, entonces va a ser el domingo. Ah, ok, ok. El primero. Sí, sí. El Día de las Madres, el del papá, la carrera atlética también va a ser este año. Oye, eso nos estaban preguntando de sí, la carrera atlética, que lamentablemente el año pasado. Antepasado, desde el 2020. No fue el 20, bueno. No, era para el 80 aniversario del equipo. Que por cierto, en el 80 aniversario, ¿verdad? Sí. Platícanos un poquito de eso. Hubo gente que de la carrera, platícanos, ¿también estás a cargo de esa campaña también? Sí, ahí estamos también. Va a ser el 10 de julio. Ahora no puedo porque estoy organizándola. No puedo. ¿Ves? Bueno, no sé, pues, ustedes ya están invitados. Sí, la podemos correr, pero en bicicleta o en carro. Hay de 3, 5 y 10 kilómetros. Pueden hacer 3 kilómetros, que es caminata. ¿Ah, sí? Caminando. Va a ser un jersey, bueno, es una playera que tiene como el diseño de un jersey, está bastante lindo, uh-huh. Igual medalla, chip, va a estar aquí adentro como la ceremonia. Ajá. La premiación. La premiación. También va a estar bastante padre. Ajá. Oye, volviendo a la historia, porque sé que ahorita estás en los últimos detalles, y te agradecemos que nos hayas dado esta oportunidad sí. de conocer un poquito. Tú comienzas obviamente en Veracruz en el 2012, te dan lo de Tecolotes. ¿Cómo te cambias el clic de un águila, aunque es un ave, un águila, un tecolote? De rojo colores, azul. De rojo azul, de área costeña, área totalmente diferente. Sí, cálida. Tex-Mex, fronterizos, muy americanizados. Un poco. Es diferente consumidor. Sí. ¿Cómo? Pues mira, lo que primero noté aquí de este lado es que la gente estaba demasiado comprometida con el equipo. O sea, la afición de aquí la verdad es que es muy linda, muy comprometida, viene a todos. Yo veo gente que viene aquí y también va allá y luego lo veo aquí otra vez en las calles. A mí me gusta mucho de pronto salir y que la gente traiga como el gorro o un jersey o cosas así. Entonces, la diferencia sí es esa, que aquí la gente quiere mucho al equipo. Igual por eso también tratamos de hacer dinámicas para regresar ese como el apoyo, ¿no? Sin duda. ¿Qué sientes tú al ver a una persona con una gorra de Tecolotes, con el logo que tú creaste, como sí. un hijo tuyo? Exacto. Que dices, oye, yo participé en ese logo y es mío. ¿Qué sientes? Pues está lindo. O sea, está lindo que la gente como que adoptó, ¿no? Como que me representa, yo soy este equipo, entonces está bastante lindo. Y igual que la gente vea los uniformes y que le guste, los uniformes se hacen como por agosto, septiembre, entonces okay. es un montón de tiempo que espero yo como, pues primero para las pruebas de New Era, ¿no? Que New Era trate como de cacharle la idea que yo quería o que se quiere, ¿no? Entonces New Era también lo hace muy lindo los uniformes, entonces eso ayuda mucho. ¿A qué? Reluzca más el sí, sí. Casi siempre yo estoy buscando muchas
fotos o veo videos y siempre trato como de ver, ah, esto me gusta, pero qué es lo que me está gustando? Ah, pues el botoncito me gusta porque resalta. El detallito. Esto que me gusta, ah, el colorcito este me gusta, como que voy jalando ideas y ya después voy uniéndolo. Cristian, ahí tenemos imágenes de apoyo de los trabajos de algunas dioses que ha desarrollado en conjunto con el equipo o conjunto con la directiva esta Tania, y pues los diseños siempre tienen esa marca personal de Tania del diseño, o sea, sabes que el diseño lo por ahí vi unas playeras y dije, esta es la marca de Tania, o sea, su como el que toque, el toque, ya estilo, sabes el tipo con el que maneja la tipografía, los diseños, y dices, tiene su sello. Ahí tenemos unas imágenes que están pasando para ustedes de lo que ha desarrollado Tania. Oye, la rosa, la femenina esa, no. Está excelente. ¿Cómo la tienes esa? No la tengo. No, está excelente. Lamentablemente ya en Estados Unidos no se pudo ordenar porque no cumplíamos el mínimo para órdenes. Les explico un poquito. Uy. Que es muy diferente la manera que se maneja en Estados Unidos lo que es la marca New Era. Es una marca norteamericana, sí, pero hay protección de mercados. En el Sorba no tenemos todas las jerseys o todas las gorras de los tecolotes, puesto que no se cumplen los mínimos de producción. Les explico rápidamente. Ella tiene que entregar los estilos desde agosto para entregarlos en abril. O sea, estamos hablando de casi 8 meses para desarrollar el aparte de los patrocinadores. Y aparte, o sea, se tiene que trabajar con mucha para que los puedan producir, obviamente, como le dicen, en overseas, en otra parte. En este caso Nueva Era está produciendo en Centroamérica, lo que viene es República Dominicana, Costa Rica, Guatemala. Guatemala. Entonces, ahí tienen lo que vienen a ser sus fábricas, sus maquiladoras. Pero lo que vemos es de que es muy difícil para ustedes desarrollar la imagen. O sea, el tipo americano en Estados Unidos desarrolla una campaña publicitaria hasta por un año. O sea, ya saben lo que van a hacer. Para la temporada 23, un año antes, estamos hablando ahorita de los patrocinadores. Ya saben qué patrocinador va a ser el 2023. Y apenas acabamos de empezar el 2022 y ellos ya tienen su campaña publicitaria desarrollada. Sí. Eso es un solo ejemplo. Entonces, nosotros como los mexicanos estamos un poquito atrasados en ese aspecto, en la manera que desarrollamos la mercadotecnia. Apenas estamos agarrando el hilo porque todas las empresas, las marcas principales, como New Era, Nike, Adidas, etcétera, etcétera, traen ese plan de trabajo y nos tenemos que acoplar. Más sin embargo, no se cumplen los mínimos de producción, porque una jersey rosa, como por ejemplo empezábamos con el comentario, pues nos piden un mínimo de 1,000 piezas para ordenar. No vamos a vender 1,000 piezas, 1,000 prendas de una jersey femenina. En un jersey pues cuesta a lo mejor $90 o $100 para vendérselo a los consumidores aquí. Entonces, si un jersey de eso a lo mejor va a costar 1,500 pesos o 1,200 pesos, esta lo que da la réplica, réplica original, por decir así, oficial, entonces pues no cumplimos con los requisitos. Entonces es porque se dificulta un poquito para nosotros los proveedores de Estados Unidos obtener productos mexicanos. Está difícil. Oye, pues estás aquí, no es como que vengo y compro la tienda y las cruzo para allá. Está muy complicado. Puede. Entonces se les explica un poquito y es algo complicado, y el trabajo de ella es importantísimo para los que venimos a vender la prenda a ustedes, los consumidores. El trabajo que ella hace es fundamental para que nosotros llegue hasta el consumidor en esa bolsita que venía muy bien empacadas, ese jersey que tanto me gusta, ¿verdad? Pero bueno, primo, ¿qué onda? Sí. Aquí estoy. Sí, vine. Aquí Te veo. Un saludo para Chuy Salinas. Jesús. No te equivoques, Jesús, por favor. Chuy Salinas, oye, tenemos comentarios por ahí. Dice Alex Valdés, inviten a la dinastía chicana para tirar la primera bola. Oye, sí, verdad, estaría muy bien. Juan Galván, saludos beisboleros. Enrique Ramírez dice, ok, ya comentamos eso. Dice María Carmen Sánchez, saludos a todos, excelente entrevista, muchas gracias. Martín García, saludos a Tania. Oye, gracias, admirador, esto Tania. Oye, ¿te vieron? Y eso, por eso la trajimos, para que levantara el rating, porque estaba muy fregado. Y ahora con Roxana también, pues imagínate. Aunque los últimos programas nos ha ido muy bien, que nos ha ido. Gracias a Vialenay Chapa, gracias a Luis Medina, Carlos Robles, Alex Valdés, saludos, espero lo tienen day acá en Laredo, Texas. Allá estaremos, primeramente. Miércoles. ¿Me vas a tomar?
Jesús Alberto López, como debe ser. Gracias. El Oso Campos, saludos a Ulises Campos, gracias, como siempre apoyando a pues al deporte, siempre estar al pendiente de la publicidad, un gran El Oso Campos. Sí, 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 sí. Alex Valdés, invita a la Dinastía Chicana, y lo comentaste, gracias a José Pepino Ceballos, a Antonio Alejandro, muchas gracias por estarnos acompañando en esta entrevista con la tremenda Tania Ramírez. Que si la ven, salúdela y pues que le firme ahí una, la jersey, porque la jersey. Antes de béisbol, Tania, ¿habías hecho algún uniforme para fútbol allá en Veracruz o béisbol? No. O nada. Para el Águila de Veracruz hice nada, también uniformes. ¿Pero antes del Águila? No. De pronto tengo como unas colaboraciones por ahí. Ajá. Pero. ¿Por ejemplo? No, lo puedo decir. Ah, okay. No se puede. Pero sí, pues me gustaba mucho esta parte como del branding del uniforme. Uh-huh. Me gusta, pues como decimos, ¿no? Como estar innovando, estar inventando. Tengo ya varias propuestas para mandar a hacer de no juego de la tienda. Pues ahí estaremos una para que vean. Cosas alternativas para el fanático. Sí. Ah, ok. O sea, que no son en on-field. Que no son de juego, claro. Sí, no son de juego. Sí, o sea, hay para el aficionado, para justo. Exactamente, sí. Porque hay aquellos que no quieren traer el mismo jersey. Sí. Se ha desarrollado ese cliente urbano, que es el que busca la gorra plana, que no traiga, que traiga colores chillantes, que traiga colaboraciones. Son uniformes que no se usan para los juegos. Que no son aprobados. En un momento dado, para traer ahí un rapero, un reggaetonero que le gusta traer su jersey a irse a un antro y usarla. O sea, como nosotros, un chavo ronco. algo así. Pero es una desarrollo diferente de una nueva línea. Estuviste en el 2012 en Veracruz. 6 años entonces ahí. 5 se vienen aquí a la red. Nos mudamos aquí a Laredo y pues no me pudo ir. Dice que no vaya al puente a tomar agua, ¿no? Sí, porque si no ya te quedas. No me voy a ir. No me muevo para allá. No es el puente, es el agua de la avería. Entonces ya tomaste agua en un momento, ya. No. Ya caminaste. Ya me la cambiaste. No. Eso no era. Pues bueno, como te dije, la vi hace unas 2 semanas, la vi en el parque. Tomando agua del río. No. La vi y estaba ella muy sentada, muy seductora en la parte del palco de atrás, esperando que llegara un gringo. Deja tú, había puros. ¿Dónde? En el parque Unitray, había puros del CBP, puro mamey. Ah, ok. Y pues acá andaba echando ojos. Estaba por el lado de tercera, para ver a los bateadores. Pues yo estoy por todos lados, yo me gusta andar viendo y a ver. Pero el juego. O sea, a los aficionados, a ver. Atenderlos. Si tienen algún problemito ahí, el asiento, no sé. Por eso que se estaban cayendo. Sí, no, pues es que estaban, veías a los del CBP acá bien acá, bien mameis. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues sí, sin duda, dice, oye, Vladimir Alejandro, dice a Tania, que preguntaban los comentarios de Sultanes sobre el uniforme de Teco. Les mando el dato que ella los diseñó. Sí. Ok. Ok, ya lo capté. A Tania, que le preguntaban los comentarios de Sultanes sobre los uniformes de Tecos. Les mandé el dato que ella los diseñó. Ah, gracias. Ah, ok. Oh, ya salió del peine porque sí me contaron que dijeron que estaban lindos los uniformes de Tecos. Y después alguien les chismeó. Dice Vladimir, desde ayer le ando haciendo promoción en la transmisión de los Sultanes. Gracias. Oye, Vladimir, a ver si le caes, porque te traes con tu estado financiero, tu estado de cuenta del banco, y obviamente trae tu green card, tu registro de nacimiento, que sea norteamericano, y no, pues ahí después nos cae un moche por ahí de perdido por hacerla de cupido. Así que, sí, yo fui ese. El que hizo el comentario. Pues muchas gracias. Gracias. Sin duda, pues una belleza de uniformes. Estamos ya no vamos a dar una cada una. La rifa. Nomás la rifa. Va a comprar Spark unos uniformes y lo va a rifar. Claro, sin duda vamos a rifar en las próximas transmisiones, vamos a rifar unos jerseys. Nos vamos a poner de acuerdo con la directiva para que nos haga precio. Y poderlas desde por cierto, estamos llegando gracias al patrocinio de Sorba.
Estamos pues, llegando hasta ustedes. Gracias por Sorba, 209 Hidalgo, los sobrevivientes de los zombies. Aquí está Sorba y la Frida. La Frida, obviamente, que hoy no estuvimos por ahí porque veníamos a inspeccionar el parque. No, pero está muy contento Rogelio. ¿Por qué? Que ganó la AME. Claro. Oye, por si no le vas a la América, ¿verdad? No, no. No, porque sí me cae muy bien ella, entonces. Sí, eres tiburón. ¿Tampoco? ¿A quién le vas? No, a nadie. Ah, bueno, pero te evitas problemas. No creo. Le voy a la América. No me gusta el fútbol, nada más que tengo una amiga que es chivermana, entonces yo soy chivermana. Okay. Por mi amiga, no le voy a los Chivas, pero soy chivermana. No como una camarada que nomás pone, le llega el internet y le va a la América. Dije una camarada, no dije Roxana. Dije Roxana. Pero me volteas a ver. Sentí la mirada. Me volteé a ver a Tania, pero bueno. La Frida, recuérdense, a partir de mañana, desde las 12 de mediodía, lo mejor en gastronomía, ahí lo tiene la Frida. Y las bebidas locas también. Locas, están peor que nosotros. Exactamente. Tania, ¿algún saludo que le quieres mandar a algún corazón roto que hayas dejado por allá en Veracruz? No, vete, va por orden alfabético. No, pues gracias por estar viendo el video. Pues vengan a la junta y compren sus jerseys y sus gorras y todo. Oye, va a haber más cosas aparte de llaveritos. Yo les vengo diciendo poco a poco va viendo. Desde hace 3 años les estoy poniendo con lo mismo, llaveritos, vasos, algo, souvenir, sí, que vengas sí. Y no sé, nosotros los que estamos en el comercio de los deportes siempre estamos ansiosos de que no te salgas de la tienda sin nada. Entonces aquí sí. Lo mismo, que te salgas aunque sea con un llavero de 20, 30 pesos, pero que consumas. Claro. Eso es el porqué en el H&B te ponen los chocolatitos y las revistas. En lo que estás haciendo fila, agarras la revista de los chismes y te pongas a verle. Uh-huh. Y ya para ver, me la voy a llevar porque ya me quedé con el... picando. Pues tú lo sabes de mercadotecnia, esos estudios son principales. Entonces es bien esencial los vasos, los llaveros. Me acuerdo de aquellos vasos que ahorita están en una fortuna, los de vidrio. Hey. Oye, los pregunté en Facebook a alguien que tiene una colección. Hey. Oye, me los quiso vender como si quería un PlayStation, quería cambiarlo. Dije, pues que muere, hay que se queden, ¿verdad? Sí, pero bueno. Pero la raza sí sale con vasos. O sea, sí, un ristrón. Pero no, o sea, es el mismo vaso que fuera. Sí. No. Pero van a haber vasos también. Ahí está. ¿Va a haber vasos? Ahí está. Ya ves. Súper padre. Oye, sí. ¿Tú coleccionas cosas de colores? Ajá. ¿Sí? Sí. Yo tengo muy pocas, lamentablemente, pero sí, ojalá nos hagan caso. Sí, claro. Ponte ahí con los llaveritos y con los vasitos. ¿Qué más les gustaría que tuvieran de color? Den ideas. Bien. Y si quieren hacer socio, pueden pagar las regalías para tener una licencia autorizada por parte de Directiva de Tecolotes. Los venimos invitando e incitando a que desarrolles. Tú que eres influencer. O sea, arrímate a la directiva y dales una propuesta de lo que traes para poder hacer algo en conjunto y pues legalmente para que puedas cerrar la piratería. Al contrario, ayuda a que tengamos mejores contrataciones aquí en los Tecolotes, a que pongamos tus mejores ingresos y que podamos hacer cosas buenas aquí en Laredo. Así que hay mucha gente que tiene muchas ideas y puede proponerlas, ¿verdad? Está abierto claro. Eso para que puedan, pues podemos hacer alguna imagen, mejorar o hacer mejores cosas de nuestro equipo, porque a veces alguien trae un llaverito, trae una propuesta de algo, y pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Así es. Bueno, pues, Tania, te agradecemos que nos hayas acompañado, y pues, ya por último, los comentarios, ¿qué te pareció la primera apertura? ¿Qué sabor te dejó la primera serie contra Sultanes? ¿Quieres que hable? Muy bien. Picheo abridor, muy bueno. Tenemos 0.0 de porcentaje de carreras limpias admitidas. Oye, no había visto ese dato. Muy interesante. El picheo de relevo malo. Uh-huh. En el bateo tenemos problemas en el segundo y tercero en el orden. Alonso, y en el séptimo. 0 de porcentaje. Déjame decirte un dato que saqué. Como siempre. Sí, vino con la tarea. ¿El porqué de los el lado serio? Mira, hay un dato bien interesante. Déjame ponerme los de... Mira, bien lejos. Porque de por sí escribo en taquigrafía. Sin importar el nombre del jugador, el primero en el orden, sí, el primero en el orden, en los tres juegos se fue de 11 veces legales al bat, 6 hit para un 545. Muy bueno. Muy buen primer bat. Muy buen primer bat. El que haya puesto. Uh-huh. Porque empezó Gota, después fue la Viborita y varios. El segundo en el orden, igual, sin importar, de 10 veces legales al bat, un hit. El tercero en el orden, de 11 veces legales al bat, un hit.
ahí tenemos segundo y tercero problemas, porque se deben de envasar. El cuarto en el orden de 12 veces legales, 3 hits, 250. O sea, bueno. El quinto en el orden de 11 legales, 2 hits. El sexto en el orden de 12 legales, 2 hits. El séptimo de 11 legales, 3 hits. El séptimo de 11-1 y el octavo 9-2, noveno 9-2. O sea, tenemos un problemita ahí en el séptimo, en el 2 y el 3, sin importar nombres. Y en el séptimo. Ahí es donde se tiene el problema en el bateo hasta de ahora. ¿Cambiar el aeropuerto? No, le hizo varios ajustes ahí. Ahora, es muy prematuro ahorita tomar... Por eso, a eso es lo que digo. Apenas en estos primeros tres, o sea, lo importante aquí es que el bateo que ha metido en emergente ha estado resultando. Algunos no fueron efectivos, pero fueron buenos batazos. Buenos contactos. Pero el problema que tenemos también es el relevo. Sí, el relevo ahí es donde sí tenemos un problemita bastante fuerte, ya que en un momento dado... nos han anotado 3 carreras en la sexta y 3 carreras en la séptima. Lo mismo que el año pasado. Lo mismo, es una réplica de lo que estamos hablando. Dice Luis Benito Ordóñez Gómez. ¿A poco es el profe Hugo Mendiola? Sí, saludos, claro que sí. El excomentarista de los 90 de la tercera vez, junto con Lalo Ferrey. Así es. Chuy Franco y José Luis Calzado. Sí. Sí. Ya lo, aquí a Spark lo trajo, ¿eh? Aquí lo hizo posible. Lo aquí estamos. Así, sí, así aquí lo firmamos. Aquí nadie lo firmamos, más. Exactamente. Saludos, saludos. Claro que sí, sí me acuerdo, claro que sí. Y como siempre, sus colaboraciones y sus comentarios, sus análisis, bien al punto, ya fuera de broma, se lo invitó a colaborar por eso, por la seriedad y por el análisis de la experiencia que tiene para darnos ese comentario oportuno de una persona que sabe de gol, no como nosotros que nomás estamos jugueteando. ¿Qué te pareció? Perdóname. Quiero mandarle saludos a Gabriel Frías. Me puso saludos, Rox. Saludos. En lo particular, ¿qué te pareció? ¿Viste los 3 juegos? Porque sí, estás al pendiente. ¿Qué te pareció? Un poco. Independientemente del análisis, de no tan, tan profundo, pero, oye, los juegos ante un equipo, pues como lo es Sultanes, que tuvo contracciones fuertes, Neftalí Feliz, una elección liga mayorista, rectas de 97, 98 millas, y aún así le dieron contactos, ese contacto que le dio el último equipo a Valenzuela el día de ayer, pues lamentablemente no fue afortunado, más sin embargo, tu opinión como fanática y como colaboradora de Colombia. Como fanática iba a decir, porque experta no soy. Como fanática. Pues sí, pues lo que veo también igual es como está padre, bueno, no sé nada de esto, me van a criticar. Pero sí veo que tienen demasiado poder, veo que tienen demasiado, pues lo poco que sé que son grandes peloteros de mucha experiencia. Entonces, y todos juntos yo creo que sí pinta para buena temporada. Y como decía, los pitchers abridores también. Oye, cero porcentaje. Bueno, nomás Kuehner es el único que trae ahí ese problema con las 2 carreras que le anotaron en la segunda entrada. En el segundo juego, ahí es el único que tiene 3.60 en carreras limpias admitidas, pero los otros dos, excelente. Y hay una situación, sin crítica, no es crítica, simplemente lo que yo vi en la televisión. Pitches de relevo ante el receptor, muchas veces... Yo lo vi personalmente. Exacto. Entonces, ahí falta conexión entre el pitcher y relevo, pitcher-relevo y el receptor. En el primer juego hubo varios momentos, yo le estaba comentando al profe, donde el receptor hasta se levantaba y movía la cabeza y hasta le decía no sé qué al pitcher donde estaba molestando. O sea, igual y como dice él, no hay comunicación ahí. No hay acuerdos entre el pitcher y el catcher. Son detallitos que tienes que ver. Oye, pero aquí básicamente el coach de picheo es el que está llamando las pichadas, obviamente por el estudio, el análisis que hemos visto, sí. Que llevan un line-up y sabe para dónde batea, entonces el pitcher, yo creo que, bueno. A lo mejor le está negando. Pero el detalle es que yo creo que ahorita ya está viendo el coach de picheo junto con el manager y de esa manera, pues posiblemente ya mañana veamos algo un poquito mejor en cuanto a relevo. Bueno, ya por último, porque ya vemos ansiosa a Tania, dice Pepe Busto, dice saludos a mi esposa Iris Senshi, que ya mero cumple años. Saludos. Saludos. Espero que ya tengan mañana el boletito para el cumpleaños. Mínimo. Y luego de aquí a cenar a la Frida. Sí. Juan Alba, el primo, dice, es el multiverso de los Hugo Mendiola. Exactamente. Roel Fuentes, oye, el Rambo, dice, saludos y felicidades, excelente jersey, sin duda. Gracias. Rox, ex Tecoporra, eras
Ah, sí. Mírala. Estaba allá. También de Colonia, Roxana, entonces. Cuando estábamos allá en el otro estadio, siempre estaba ahí con Roel y con todos ellos ahí. Sí, de hecho, en el aniversario de los 80, Tecos puso una foto de donde yo estoy con el TikTok. Ellos. Oye. Vamos a buscarla. Sí, vamos a buscar la foto. Sí, la publicaron cuando fueron los 80 y yo no era cuando estaba la Tecoporra. Oye, no, oye, ¿quién la viera de la Roxana? Dice Ángel Rodríguez, errores en el shortstop. Bueno, obviamente, ¿será que se pone nervioso Tito contra Sultanes? Porque sí. Le ha costado los errores. Aquí hubo, que fue muy criticado, que porque hizo dos errores fundamentales contra Sultanes en la serie del 2019. Tiene algo que ver ahí. Él está muy a gusto en pláticas con él. Él quiere que seguir en Tecolotes, más sin embargo, las temporadas que ha tenido tanto en la Liga del Pacífico como con Tecolotes, pues ya está llamando mucho la atención de Sultanes y lo quiere rescatar. Esperemos que no, porque sí. Ya es uno de los jugadores estandarte de nuestro Tecolotes. Y llegó en el principio él, ¿quién queda? Nomás él, la Viborita Osorio, que se fue y regresó, y Balbino. Son los tres que. Bueno, creo que Juanito Martínez. Juanito Martínez. Josh, no sé cuándo entró. Josh entró hasta en la del 2019, en la primera del 2018, no llegó de Veracruz, como Juanito Martínez, que sí llegó, venía Dominic Brown. Davis, que venía también de... Johnny Davis. Pues bueno, pues muchas gracias, les agradecemos, Tania. Sabemos que andas en el último día, andas en las últimas detalles y te agradecemos que hayas abierto este espacio para poder conocer un poquito del staff de las mujeres empoderadas del béisbol. Es muy digno porque no cualquiera... Cuando piensas en un diseñador, en alguien que hace las prendas y hace las campañas publicitarias, lo primero que piensas es en el que está involucrado en el béisbol. Jamás te imaginas que una dama vaya a ser la que desarrolla todo eso y que sea minucioso los detallitos. Es el por qué son tan detallistas los uniformes que un hombre no los pone con tanto detalle. Hasta le pongo aquí, mira, los campeonatos, son 5 estrellas. No lo vi, está lleno de detallitos. Oye, el logotipo. Es muy interesante platicarnos de cada de los logotipos. La inspiración de cada. Sí. ¿Lo trae en cada uno? Sí. ¿O nada más en este? No, bueno, en este rojo sí trae los cinco campeonatos. Los cinco estrellitas. Próximamente vamos a tener 6. Claro. Entonces está con todo. Pues obviamente, ¿en qué fue inspirado este? Obviamente, don Pepe. Fue la propuesta. Dio el clic final del beige. Pero, del jersey pasado que dijimos que era de Tecolotes. El azul obviamente no trae nada de sublimación como este, más sin embargo... Pues traté de ocupar como los colores ocre y como los cremita. Entonces también el centro es cremita y tiene los ocres. El ocre es el doradito. El doradito. Sí. Okay. Sí, un poquito junto con esta. Está excelente. Las gorras están excelentes. ¿Y en esta? ¿La rayadita? ¿Por qué la rayas? Así nació. Así nació la idea. Así nació. De hecho, la quería verde. Yo quería hacer un jersey verde para conmover. Con las rayas. Conmemorar, sí. Conmemorar. Como el lado mexicano. Ajá. Quería como un jersey verde. Entonces, a ver si para el próximo año se me hace. En un próximo año. ¿Se acuerdan de aquella edición que salió de varios equipos de Diablos, Oaxaca, salieron esa? El día del ejército era. Claro, el aire de Veracruz. Toda la liga ocupó esa. Estaba excelente esa. Por eso te digo, a lo mejor algún alternativo, pues. Sí. Pues estaría muy bueno. No hay que olvidar que hay ediciones especiales que se usan en Laredo, Texas. Entonces esas van a seguir saliendo, obviamente. Pues bueno, parece que viene la tormenta y ya nos quiere correr. Agradecemos a Tania y obviamente a Rosana que nos haya acompañado en este programa. A escasas horas de la gran inauguración, que esperemos ahorita vamos a sacar los dos cuchillos para hacer los ritos indígenas para ver si estamos a que se vaya esa lluvia y podamos tener mañana la inauguración de nuestros Tecolotes contra los odiados acereros de Monclova, que vienen con todas sus estrellas a tratar de llevarse la victoria de aquí, pero va a ser... Laredo es una plaza muy difícil, así que se la van a persinar. Así que, pues vengan y asisten, apoyen a nuestros Tecolotes.
porque mañana Acereros viene con todo y hay que... Si la tienda abre a las 6 mañana. Sí. Abriendo las puertas, abre, ahí están ya a la venta los jerseys. Dice Roberto Flores, Rambo, eres el mejor. Ángel Rodríguez, la tienda... Ok, sí, ya dijimos que sí. Y Roel Fuentes dice, ¿falta un uniforme aún? Preguntan. No, de uniformes de jugadores oficiales son estos cuatro y vamos a sacar adelante los especiales. De la policía y el condado y así. Perfecto, dice, gracias, le contestan ahí, gracias a mi fan y muchas gracias por estarnos acompañando. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos y agradecerte una vez más, agradecer a, no, a la directiva comandada por Armando Lozano y obviamente a Javier por siempre darnos el apoyo para poder hacer nuestras locuras aquí y apoyar y hacer y comentarles a ustedes lo que más nos apasiona, el béisbol, nuestros tecolotes y pues esperemos que mañana vengamos a apoyar. ¿Vamos a andar mañana aquí? Sí, claro que sí, aquí vamos a andar apoyando a los tecos. Así que si se quieren tomar una fotografía con Roxana, les vamos a mandar los numeritos. Con Tania. Y con Tania, obviamente, si la ven. Vamos a tener aquí en la entrada, vamos a tener un boot donde se van a poder tomar fotografías con Roxana y pues se las va a fotografiar. ¿No? Un OnlyFans, ya estamos a punto de abrir. ¿De abrir? No sé. Para que vean que no miento, les voy a mostrar este estadio. Este es el de 1955. Ahorita se lo vamos. Y tenemos la imagen, bueno, no la tenemos, la vamos a postear más noche, publicar, donde está ahora con la nueva, con la nueva superficie. Así que, excelente. Mira, ahí está. 1955, este es el estado. Perdón, mira, ¿de dónde la sacas? Legendario. Oh, pues, ¿de dónde la sacas? Tiene sus fuentes. ¿Había cámaras entonces o eran dibujantes allá arriba? No, y deja tú, que no había todavía. El dron. El dron. Y un helicóptero, una cosa así. Bueno, pues sin duda. Bueno, pues que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? Estamos a gusto aquí, una cosa de esas. ¿Habrá copitas? En el Tecobar, yo creo que sí. Ahí está, el Tecobar. Así que, bueno, pues ya cáiganle mañana, vengan a comprar sus boletos desde las 12 del mediodía mañana. Sí, vengan a ver si quedan, solamente general. Zonas generales. O en boletomovil.com, también ahí de una vez. Exactamente, y si quieren mandarle saludos a Tania en redes sociales, ¿te pueden buscar o no? ¿O está privado? Pues Tania Ramírez, así estoy. ¡Oh! ¡Ah, pues! Para que vean algún grito por ahí, ¿no? Bueno, ojos azules, frente de cintura, de espalda, brazo, de 40 centímetros. Ya se le está imaginando, ¿eh? No. Sí, ya se le está imaginando. Me balconé solo. Resbalón. Pero bueno, vámonos, primo. Vámonos. Bye. Recuerden, lleguen a Sorba, ahí estamos abiertos desde de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde y el domingo de 11 a 4 y en la Frida a partir de mañana desde las 12 del mediodía está abierto la Frida con gran lo mejor de gastronomía en la localidad, lo encuentras en la Frida. Vámonos, a nombre de Cristian Madrid allá en los controles y en la producción, de nombre de Jesús Salinas, quien ya no viene porque ya es Big Don. Shit, Don. Ya es Don Jesús Salinas. Don. Nos despedimos, los locos del deporte, desde el Parque La Junta. Nos vemos la próxima semana. Gracias.